últimamente Hasbro nos ha estado ofreciendo buenas alternativas en cuanto a calidad-precio en figuras del arácnido, a excepción tal vez de la Wave de Spider-Man No Way Home, la cual a mi parecer es algo mala y bastante mediocre. De la pieza que hablaré el día de hoy, a pesar de que a algunos les parezca una buena alternativa, realmente tiene muchos problemas. Por supuesto me estoy refiriendo a la figura de la Retro Wave del Spider-Man 2099, pues muchos no me creen que cuando digo que esta figura es mala es porque es realmente muy mala, y no solamente por el molde de la figura sino por otras cuestiones también, pues representa alguno de los problemas actuales de Hasbro como compañía de figuras. Es importante que hablemos sobre el reuso excesivo que tiene Hasbro en algunas figuras, sobre todo quien sufre más de esto es el personaje de Spider-Man, pues por casi más de 10 años antes de la llegada del molde retro tuvimos que aguantarnos con el molde del Pizza Spider-Man, el cual fue usado en incontables figuras las cuales actualmente no son las mejores del mundo, tales como el Ben Reilly o el Superior Spider-Man. Para su tiempo obviamente estas figuras eran muy buenas, eso nadie lo va a negar, pero se me hace muy feo que a pesar de que hayan pasado más de 10 años Hasbro sigue utilizando este molde a pesar de tener moldes muchísimo mejores como el retro. Regresando a la figura del Spider-Man 2099, yo cuando compré esta figura realmente esperaba una cierta mejora, pero cuando finalmente adquirí la figura, lamentablemente me llevé una gran decepción, y es que esta figura no tenía ninguna actualización, a excepción de los pares de manos nuevas, las cuales créanme nunca van a utilizar, y tampoco combinan con la anterior figura del Spider-Man 2099, entonces realmente son inútiles si las quieres utilizar con la figura anterior. Sumándole a esto la nula posibilidad por el molde del Pizza Spider-Man, e incluso he escuchado que la figura de algunos otros vino con errores, rompiéndose de diferentes partes de la figura. Cuando la sostuve por primera vez en mis manos sentía que era de una calidad y materiales muy baratos, ya no puedo enseñar imágenes de la figura porque la vendí hace tiempo, pero incluso en uno de sus pies el plástico venía con rebaba. Yo tuve la suerte de haber adquirido esta figura en 500 pesos en su tiempo, pero hay unos que incluso han estado pagando últimamente más de 900 pesos por una de estas figuras, la cual simplemente no lo vale. Estos problemas no solo pasan con figuras de Spider-Man sino últimamente también lo vimos con la última Wave de X-Men, pues parece que Hasbro está en una constante montaña rusa, donde primero tenemos una Wave similar a la de los Cuatro Fantásticos y después sube muy arriba como con la Wave 2 de de Spider-Man, no pareciendo nunca estar en una buena constante, sino en una muy voluble, siendo en mi opinión, uno de los principales problemas de Hasbro en la actualidad. Yo realmente le tengo mucha fe a Hasbro y lo que nos puede ofrecer en el futuro, pero con estos problemas y agregándole también que los precios suben cada año, simplemente no te quedan ganas de seguir comprando estas figuras. Yo espero que en el futuro esto cambie y Hasbro mejore su calidad con las figuras, pues yo amo lo que han estado haciendo, pero hay veces en las que simplemente es imperdonable y tratarlos de justificarse me hace muy tonto. Otra cosa que me molesta mucho actualmente de Hasbro es el que nos estén dando personajes que nadie pidió, pues siento que se deberían de enfocar más en personajes los cuales son más buscados o más anhelados por los coleccionistas, al integralmente ofrecer personajes desconocidos o oscuros de los cómics, así mucha más gente adquiriría ciertas Wave y no las desecharía solamente, pues muchos de los que compran toda una Wave completa solamente es porque es gente completistas o gente que quiere la buff. En fin, yo seguiré con las expectativas bastante altas por lo que se pueda venir este año, pues todo parece apuntar a que algunas cosas mejorarán y que será un buen año para Marvel Legends, y claro seguiré informándoles y siendo lo más honesto posible con ustedes sobre las nuevas figuras. Sé que este video fue algo diferente a lo que les tengo acostumbrados, pero tuve muchos sentimientos encontrados cuando vi las figuras de la nueva Wave de X-Men y siento que este video era necesario. Ya sin más que agregar, déjenme en los comentarios qué piensan, creen que Hasbro esté haciendo bien las cosas y si están de acuerdo con mi opinión, obvio con respeto. Ya sin más, mi nombre es Toyser. Hasta la próxima.